En el Salón de Buenos Aires del año 2000, en el stand de Peugeot, se podía observar al histórico 402 Eclipse junto al 20 Corazón, el cual retomaba una vieja idea de los años 30, es decir, un techo de chapa retráctil pero con las ventajas de la tecnología moderna. El 206 Coupé Cabrio fue un éxito para Peugeot, sobre todo en Europa, donde el público generalista encontraba accesible la tecnología del elitista SLK de Mercedes-Benz. Este auto fue nuestro test número 108 en Auto al Día. El éxito de este diseño fue aprovechado por Peugeot para su nuevo mediano, el 307, presentando como concept en París de 2002 al 3 Corazón 7. El auto impactó por su diseño y su combinación de colores en su interior, al igual que la tecnología empleada en los grupos ópticos traseros, los cuales fueron conservados para el modelo de serie, el 307 Coupé Cabriolet, que fue lanzado en el Salón de Ginebra del año 2003 y probado por Auto al Día por Caminos de Francia cuando fuimos invitados por Peugeot Argentina al Salón de Frankfurt. El 307 Coupé Cabrio es claramente más bajo y más largo que el bicuerpo, 14 centímetros más, pero no entre ejes sino ampliando la cola por detrás del eje trasero, y brinda sensaciones únicas y diferentes como todo convertible. Finalmente, a fines de agosto de 2004, el 307 Coupé Cabrio fue lanzado en la Argentina con epicentro en el Hotel Tower y los fantásticos paisajes de San Rafael en el sur mendocino. Escenario para este test número 172 de Auto al Día, y como siempre usted verá ahora al 307 Coupé Cabrio detalle por detalle. Muy bien, este es el quinto Peugeot 307 que estamos evaluando en Auto al Día. Claro que ahora es la versión Coupé Cabrio, el verdadero tope de la gama en la Argentina, a pesar de que este tiene el motor de 2 litros y 138 caballos, hay una versión más potente que acaba de llegar al mercado. El frente no presenta diferencias con sus hermanos en cuanto a su diseño, se caracteriza por sus grandes faroles de rasgos felinos de policarbonato y todo lo que es paragolpe pintado color carrocería, donde los faros antinieblas están insertos dentro de estos faros, lo que por aire quedaría mejor aquí debajo para dar un aspecto más de full al vehículo. El gran logotipo del león en el centro de la parrilla, y lo que se nota como diferencia es la altura del techo, que es una característica de los 307 familiares, que en esta Coupé Cabrio desciende muchísimo, como vamos a ver ahora en el plano lateral. Lo que hablábamos recién de la altura se ve en esto, ¿no? La diferencia que tiene el Coupé Cabrio con respecto a otras versiones que tiene el 307 por todos conocidos. Mantiene el capot de aluminio, mantiene los guardabarros plásticos, última tecnología para reducir peso y también ganar en seguridad en caso de atropellar a una persona. La luz de giro está incorporada también en el guardabarro delantero, los espejos están pintados color carrocería, al igual que las manijas y las baguetas. Es muy grande el tamaño de la puerta, por supuesto no tiene un parante central, y luego la caída pronunciada del techo hacia la parte trasera, tan diferente del auto, ya que hasta aquí se puede decir es un 307 convencional y de aquí para atrás empieza la parte diferente. Si vemos el auto de atrás, se caracteriza por la enorme tapa de baúl que tiene doble apertura, ya le vamos a mostrar cómo es esto, los faros que son como enormes rubíes engarzados dentro de la carrocería con innumerables LEDs que realmente cumplen muy bien su función y son totalmente diferentes a lo conocido, como ya se había mostrado en el concept de este auto. El logotipo Peugeot con la marca del lado izquierdo, el gran león en el centro y 307 Coupé Cabrio del lado derecho. También hay que destacar, no tiene ningún tipo de protección contra toques de estacionamiento, con lo cual esto está pintado color carrocería y se raspa fácilmente con toques de estacionamiento y se raspa y se daña la pintura del auto en definitiva. Y aquí debajo, para evitar ello, están presentes los sensores de estacionamiento. El depósito de combustible no trabaja con el cierre centralizado, lo cual hace que sea incómodo tener que venir con la llave para reabastecer el Coupé Cabrio. Por debajo está uno de los neumáticos. Son de la marca Dunlop, el modelo SP Sport 2000E, en medida 205-55-16, una muy buena cubierta, una medida adecuada a nuestras calles, también con el perfil 55 está al límite.
y una llanta de aleación de 5 rayos de bonito diseño que permite incluso ver claramente los grandes frenos de discos traseros. La llave es la tradicional de todo Peugeot 307 con dos botones. No tiene la posibilidad a distancia de abrir o cerrar los vidrios del auto. Sí, cuando usted cierre el auto, se van a plegar automáticamente los espejos para darle seguridad en el tránsito urbano. Y al abrirlo, tenga en cuenta el tamaño de la puerta. Además, el vidrio, que no tiene marco la puerta del auto, va a bajar un centímetro como para luego al cerrar mejorar la posibilidad del cierre para que salga el aire por ahí. Le decíamos, el tamaño de la puerta es enorme. Hay que tener en cuenta esto cuando uno estaciona el auto en una cochera, calcular el espacio que puede abrir la puerta, porque con el amplio ángulo que tiene se puede subir bien, pero a veces no es posible abrir todo esto y hay que abrirla hasta este momento, hasta este lugar, y aquí se dificulta un poco el acceso al vehículo, que además por la altura del techo y el ángulo del parante hay que tomar ciertos recaudos para no golpear la cabeza con el mismo. Los 307 se caracterizan por una excelente posición de manejo y la Coupé Cabrio no va a ser la excepción. En principio, la columna de dirección tiene la posibilidad de regularse en altura y en profundidad. Y además, la butaca ofrece varias alternativas. Con este cricket usted puede ir subiendo o bajando la misma. Por supuesto, alejarla o acercarla. Creemos que en un auto de este precio podría pedirse butaca eléctrica, pero no lo trae. Sí tiene aquí una bandejita portaobjetos y un botoncito que funciona para calefaccionar la butaca. El testigo del mismo no está muy visible, lo cual hace que a veces uno no se dé cuenta que está encendida hasta que la siente encendida. En invierno no es problema, pero en verano, si alguien tocó aquí por error, no es muy agradable sentarse en una butaca de cuero muy caliente. Tampoco tiene posibilidad de graduar la temperatura de la misma, simplemente encendido o apagado. Pero la posición de manejo que se logra es realmente muy buena. A la izquierda de la columna tenemos el comando del control de velocidad crucero, equipo de serie en este auto, muy práctico en ruta. Luego todo lo que es rompenieblas delanteros y traseros, y también luces con señal sonora de advertencia de que haberlas dejado encendidas, y también un sensor crepuscular que hace que se enciendan solas cuando usted ingresa a una zona oscura, por ejemplo un túnel o una cochera. Luego, una de las salidas del aire acondicionado de excelente calidad con borde cromado, la posibilidad de regular los faros en altura eléctricamente en función de la carga desde aquí, otra bandejita, removiendo esto también se accede a la fusilera, y por debajo la pedalera deportiva de aluminio con taquitos de goma, que le queda realmente muy bien. El volante es de grip grueso, buena empuñadura, tiene estos detalles en símil aluminio donde hay que tomar el volante, ¿no? Esta es la posición correcta para asir el mismo. El airbag en el centro con el logotipo del león y bien ubicada la bocina. En el panel de la puerta del conductor hay uno de los parlantes del auto, una gavetita portaobjetos de poca capacidad. El apoyabrazos tiene el comando para los espejos eléctricos. Puede además plegarlos con esta tecla, al igual que se hace en el resto de los 307. Los levantavidrios, que son 4, tienen la posibilidad de bajarse con el sistema de un toque y también subirse, en este caso, los delanteros. Los traseros pueden bloquearse y es de muy buena calidad la manija interna del auto de metal cromado con un aplique similar aluminio. El tablero tiene fondo blanco deportivo con nueva tipografía. Mantiene los 4 instrumentos de aguja, a la izquierda el tacómetro con escala roja a partir de las 6.500 vueltas y más roja a partir de las 7.200. Luego el marcador de temperatura de agua del motor, también con la escala roja en casi 100 grados. Cantidad de combustible en el auto con escala roja y luz de advertencia de falta de combustible. Y el velocímetro con una escala de hasta 250 kilómetros, algo exagerada. Además, en el centro tenemos las luces testigos y luego 2 instrumentos digitales. Dentro de la esfera del velocímetro está el odómetro total y parcial digital y a su vez nos indica cuántos kilómetros falta para el próximo service y también es un marcador de nivel de aceite del motor. A la derecha de la columna tenemos el comando satelital del equipo de audio, limpia lava parabrisas con sensor de lluvia y también
lo que es el lavado de los faros que se hace desde este comando junto al comando de la computadora de a bordo. La misma se halla en el centro del tablero, como en todos los 307. Cuando lo ponemos en marcha nos indica que una de las puertas está abierta o mal cerrada. Luego, hora, temperatura y la computadora, que nos marca velocidad promedio, fecha, autonomía, distancia recorrida desde la última puesta a cero, el consumo, lo que es el promedio en este caso, el instantáneo, y volvemos a la puesta del primer control. Y si encendemos la radio, vamos a bajar, ahí vemos cómo nos indica el volumen, y si cambiamos de emisora, nos va a mostrar todas las que tenemos preseteadas. Por detrás de la computadora, el resto del tablero es igual a los 307, aunque en este auto de las 5 teclas, 4 tienen función. Bien ubicada la baliza, luego de aquí se desactiva la alarma volumétrica, se traban las puertas, aunque como siempre decimos, es tan minúscula la luz que realmente no da para ver de día si están trabadas o abiertas. Y de aquí se desconecta el control de estabilidad. Luego, otras dos salidas del aire acondicionado de excelente calidad de materiales y por debajo el equipo de audio. Tiene un doble DIN, donde la parte de abajo de este equipo Blaupunkt es para 5 CD de carga frontal más uno que se puede poner aquí, un equipo tradicional del grupo PSA y de muy buen sonido. Por debajo también es tradicional lo que es el climatizador. Usted puede encenderlo, ir variando la temperatura, ir variando la distribución del aire, la recirculación, o ponerlo en la función automático y automáticamente, por supuesto, va a esa temperatura elegida. Por debajo del mismo tenemos un cenicero bien ubicado con luz y por debajo de este una bandejita portaobjetos con alfombrita de goma para evitar el ruido de objetos que se dejen aquí. La caja de cambios es conocida en este grupo motopropulsor de 2 litros 138 CV. Es una caja convencional de 5 marchas donde los cambios entran bien, salvo que uno esté pretendiendo prestaciones deportivas, que a pesar del aspecto deportivo del auto, esta versión de 138 caballos no ofrece. Pero para el uso normal, cotidiano y placentero, es una caja que cumple bien con su función. Por detrás de la misma tenemos una tapita para una toma de 12 volts y también el freno de estacionamiento con una bandejita portaobjetos y espacio para llevar dos botellas, pero como le falta profundidad es muy fácil que ésta se caiga con el auto en movimiento. Por detrás tenemos un portamonedas, la posibilidad con la llave de desactivar el airbag del pasajero y de aquí se comandan las ventanas traseras y se hace convertible el coupé cabrio. El parasol del conductor tiene un espejito con luz automática cuando levanta usted la tapita. Luego, el espejo retrovisor tiene anti-encandilamiento automático, también está allí el sensor de lluvia. Hay luz individual para conductor y acompañante, más allá de la luz general del auto. Y también el acompañante puede disfrutar de esta luz en la tapita en el espejo de cortesía. Los apoyacabezas delanteros tienen regulación en altura, además pivotan, cumplen muy bien su función. Los cinturones, al no tener pilar B, están algo atrasados en su ubicación, es cuestión de acostumbrarse para ir a buscar los mismos. Y las butacas son muy cómodas, con buena sujeción lateral y tapizadas en cuero. En el costado de cada butaca están los airbags laterales. Bien, vamos a ver la plaza del acompañante de este auto, que hasta ahora es muy similar, por lo que usted vio, a los otros 307 evaluados. Lo que tiene como diferencia es que el panel de la puerta del acompañante es diferente en su diseño a lo que es la puerta del conductor. El gran ángulo que tiene la apertura de la puerta, si usted puede abrirlo totalmente, permite ver con facilidad, salvo por el techo, que es bajo, y como le dijimos, por este parabrisas inclinado, que hace que uno tenga que, de cierta forma, contorsionarse para ingresar al auto o para salir del mismo, pero es una cuestión de acostumbrarse. Con la butaca totalmente tirada hacia atrás, es muy bueno el espacio para las piernas, la guantera tiene llave, tiene luz, tiene aire acondicionado que puede manejarse desde acá como para refrigerar bebidas, chocolates o el lápiz de labio de su esposa. Y si corremos la butaca para adelante, vamos a ver que ya no es tan cómodo porque, no por el espacio para las piernas, sino la altura del techo se complica por lo bajo de esto en relación a la arquitectura de los 307 conocidos. También esta butaca tiene la posibilidad de regularse
en altura. De esa forma la vamos a bajar y ahí mejoramos bastante lo que es la habitabilidad. También tiene la posibilidad de calefaccionar la misma y una bandejita portaobjetos acá. Ahora bien, vamos a ver cómo se viajan las plazas traseras haciéndolo previamente convertible a este vehículo. Lo primero que va a ocurrir, se van a bajar los vidrios del auto, se va a levantar la tapa del baúl y en pocos segundos el techo del auto comienza una operación tan fantástica y tan rápida como para transformar a esta coupé en un cabriolet. Ahí lo tenemos y ahora sí podemos ver cómo es el acceso a estas plazas traseras que en cierta forma son bastante simbólicas. Bien, como vemos el espacio no abunda en estas plazas, podemos subir muy fácil porque la tenemos en versión cabriolet. De esta forma un adulto podría viajar ajustado al máximo. Tengo las piernas casi, diría, perforando la butaca que va aquí delante, a pesar de que esta la hemos corrido lo necesario para adelante. En la versión cabrio o en opción cabrio esto no es tan grave. Del lado del acompañante ni intento sentarme porque no podría allí poner las piernas. Si el conductor mide, por ejemplo, unos 78, 1,80, tiene la butaca aquí, realmente no se podría viajar allí una persona adulta. Y si tienen que viajar durante muchas horas cuatro adultos, no vamos a pretender que el conductor lo haga incómodo y de esa forma no pueda conducir con seguridad. Ahora bien, con este botón vamos a plegar nuevamente el techo, hacer el auto nuevamente coupé y ahí van a ver que realmente la habitabilidad en las plazas traseras ya para adultos se complica demasiado, demasiado. O sea, este auto es, digamos, ideal para una pareja hasta algún chico chiquito, no más de eso. Después, si queremos llevar personas adultas acá, bueno, el que lo haga en la plaza trasera, fíjese que no tiene muchas posibilidades de moverse en este lado. Del lado del conductor, directamente, como le dijimos, es imposible. Por último, para descender del auto, corremos la butaca. Para subir le dijimos que había sido fácil porque estaba en cabriolet. Para bajar, bueno, el hecho de que esté en coupé lo hace un poco más incómodo, lógicamente. Y por último, como siempre, nos queda el baúl, que en este caso el auto es curioso. Si usted vio el test del 206 coupé cabrio, no lo será tanto. Tampoco la apertura será curiosa si usted vio el test del 607, ya que el botón de apertura no está expuesto, sino que está disimulado en el 0 del 307 de la insignia del mismo. Esta misma tapa que antes se abría hacia atrás, ahora se abre hacia adelante, dejándonos ver un baúl normal para lo que es el vehículo. En principio, tenemos este toldillo, como dice la computadora, que tiene que estar desplegado para que el auto pueda convertirse de coupé en cabriolet. Si esto está plegado, no lo va a hacer, y el motivo es muy lógico. Con esto plegado, lo que nos está dando es el límite de altura de capacidad de carga para que cuando baje el techo aquí, no aplaste o no rompa cosas que nosotros tenemos en el baúl. De esta forma, ese límite lo da este toldillo. Si lo desplegamos, la capacidad del baúl es buena, pueden entrar valijas grandes aquí. Tiene además una red que ya viene provista por el fabricante y también una luz aquí en el baúl. Realmente es buena la capacidad y además el auxilio está excelentemente ubicado por debajo del piso y una goma de las mismas características de la medida del auto, salvo que la llanta no es de aleación. Pero se ha solucionado muy bien lo que es capacidad de carga, el auxilio, la accesibilidad al mismo y además que aquí se repliegue el techo del vehículo y se guarde cuando usted lo hace convertible. Lógicamente, cuando tiene el baúl lleno, no podrá transformar el auto de lo que es una coupé en cabriolet, pero se usa para viajes exclusivamente. El motor de nuestra unidad es el clásico 2 litros de PSA, un 4 cilindros de exactos 1.997 centímetros cúbicos, 16 válvulas, doble árbol de levas a la cabeza y 10,8:1 de relación de compresión, que le permiten erogar 138 CVDIN a 6.000 revoluciones por minuto y 19,4 kilogramos de torque a 4.100 vueltas.
Su puesta en marcha es correcta y se muestra como un impulsor dócil y tranquilo, bien insonorizado y solo rumoroso a alto régimen. Comenzaremos el análisis en la ciudad, en este caso San Rafael, donde permanecimos dos días más posteriores a la presentación del Coupé Cabrio para su evaluación. El auto es fácil y agradable de conducir, la dirección es precisa y rápida y el equipamiento de confort a bordo agrada al conductor y al acompañante. El comportamiento duro de sus suspensiones está lejos de aquella tradición Peugeot, pero es una filosofía iniciada con el 307, haciéndolo más alemán en su andar. A pesar de los refuerzos, se nota la menor rigidez de la carrocería y su constante torsión, especialmente transitando con el techo replegado. Además, todas las imperfecciones que pisa el tren delantero se transfieren directamente al volante. En visibilidad hay dos aspectos a analizar. Con el techo puesto es limitada hacia atrás debido a la luneta y también a la altura del baúl, donde es fundamental la presencia de los sensores de ayuda acústica. También, con o sin techo, es molesto el pilar A del lado izquierdo, en especial en curvas y esquinas, doblando por supuesto a la izquierda. Los 138 CBDIN mueven al coupé cabrio y sus 1500 kilos en orden de marcha con justeza. Ideal para pasear, pero muy lejos de un temperamento deportivo o pretender reacciones rápidas al pisar el acelerador. Esto también se aprecia en la ruta, donde el coupé cabrio tiene ventajas y desventajas frente a sus hermanos bicuerpos o a la SW. En principio, su tenida es muy buena y gracias a sus suspensiones independientes en las cuatro ruedas, con tren delantero tipo McPherson y trasero con barras de torsión y brazos arrastrados, el auto va muy bien. En el embalse del dique Los Reyunos pudimos evaluar su comportamiento en rutas de montaña. El coupé cabrio dobla y frena bien, aunque con el techo bajo torsiona mucho. Al subir la montaña se hace notar la falta de potencia debido a esos más de 250 kilos que carga frente a un 307 2 litros de 3 o 5 puertas. Esto se hizo mucho más notorio al conducir en el mismo lugar a otra coupé cabrio con la caja automática Tiptronic, un opcional que hoy cuesta 5.000 pesos más y que decididamente está pensado para el que guste de pasear muy tranquila y relajadamente. Cuando el coupé cabrio se lanzó, estas fueron sus dos únicas variantes. Hoy, en 2005, Peugeot escuchó los reclamos de la crítica especializada y seguramente, amparada en el éxito inesperado de este modelo tan exclusivo, que casi duplicó las precisiones iniciales de venta, decidió importar la versión de 180 CBDIN. Cuesta un 20% más que la evaluada hoy por Auto al Día y además de su mayor potencia y torque, ofrece otro engamado interior, llantas de 17 pulgadas con un perfil más bajo y un excelente equipo de audio marca JBL, tal como trajeron las últimas unidades de 406 Coupé. Así, hoy la gama 307 Coupé Cabrio, que vio aumentar sus precios en 2005, tiene al 2.0 caja manual en 100.000 pesos como el evaluado, con caja Tiptronic 105.000 y el 2 litros 180 caballos 120.000 pesos. Por el lado de las ventajas en ruta frente al resto de los 307, el coupé cabrio se beneficia con una mejor aerodinámica gracias a su techo rebajado en altura, obteniendo así una mayor velocidad final. Solo se ve perjudicado en la insonorización, producto de su techo retráctil y sus ventanas sin marco, por donde se nota que a partir de los 130 km por hora se deja filtrar el viento. Debemos destacar la seguridad con 4 airbags y protección en vuelcos con refuerzo en los pilares A y dos barras que emergen de los apoyacabezas traseros. El ESP es desconectable, pero si registra que fue necesario su uso, vuelve a conectarlo automáticamente. Está mal la garantía, que se limita a un año de uso sin límite de kilometraje, y un auto de este precio merecería un plazo mayor. Fábrica le declara 207 km por hora, nuestro auto estuvo cerca, 203 km con 633 metros por hora.
De 0 a 100 declaran 10,3 segundos, estuvimos muy lejos de lograrlo y nuestro mejor registro fue de 12,96 y los 1000 metros con partida detenida los recorrió en 33,43 segundos. La elasticidad muestra la falta de potencia para esta versión y el excesivo peso del auto. De 40 a 100 en cuarta, 18 segundos. De 60 a 90 en cuarta, 11,38. En quinta, 13,47. Y de 90 a 120 km por hora, recuperó 9,41 segundos en cuarta y 13,22 en quinta. El frenado tuvo cifras muy buenas, de 60 a 0, 13,8 metros, de 90 a 0, 30,50 y de 120 a 0, 53,80, teniendo en cuenta el peso que tiene en relación a otros modelos de la gama. Los consumos. En la ciudad, sin aire acondicionado, porque lo probamos obviamente en versión convertible, recorrió 8,47 km por litro. En ruta, a 100 km por hora con el aire hizo 13,36 y a 120 11,78, cifras correctas. Por último, los puntos a favor y en contra, ya que el auto no tiene ningún rival directo en nuestro mercado. A favor son 9. Comenzamos por el diseño, sin dudas cautivante, tanto con el techo puesto como en versión cabriolet. La posición de manejo que logra es muy buena, pudiendo regular columna y butaca en varias posiciones. El sistema de coupé cabrio es magnífico y tan solo con apretar un botón y en 25 segundos se transforma de coupé en cabriolet o viceversa, sin tener que hacer ninguna otra función dentro del auto. La terminación y la calidad de materiales es muy buena. El equipamiento que tiene el auto es muy bueno, solo podríamos reclamar luces de xenón o butacas eléctricas, pero realmente lo que trae es mucho. La tenida en ruta es correcta, el auto va muy bien por donde lo lleva el conductor. El baúl es lógico, cuando el auto está en coupé tiene una buena capacidad de carga. Los frenos lo pararon siempre en distancias cortas, actuaron muy bien en la montaña y eso teniendo en cuenta que el auto es mucho más pesado que una versión tradicional 307. Y la seguridad, a lo que uno ve hay que sumar lo que no se ve, que está oculto y que realmente hace a la protección integral tanto activa como pasiva del vehículo. En contra son 4 los puntos que hemos hallado. El despeje al piso, hemos rozado permanentemente el spoiler delantero que es de goma en varias cunetas, entradas de garage y también tocó la panza del auto al subir rampas de garage. La habitabilidad en las plazas traseras es realmente escasa, imposible acomodar allí 2 adultos. La insonorización del auto en ruta a más de 130 km por hora deja filtrarse ruidos al interior. Y por último, la tapa del tanque con llave en los 307 debería venir en un auto de este precio, un cierre centralizado también para cargar combustible. De esta forma pasó un nuevo test, uno más para Peugeot, uno más para 307, el quinto que hacemos para un modelo de esta gama, pero en este caso la última novedad como fue el coupé cabrio.